Hola, bienvenidos a Juan Workshop. En este video voy a mostrarles mi proceso de impresión, pero sobre todo de pintado, de esta figura coleccionable. Esta figura se llama The Baroness, ella hace parte de la serie animada G.I. Joe y es uno de los personajes más importantes del ejército Cobra, justamente. El modelo ha sido realizado por Ricardo Minervino y lo pueden comprar en ArtStation por $5. Una de las ventajas de este modelo es que ya viene listo para impresión, ya está dividido en diferentes piezas y pueden imprimirlo en una impresora pequeña. Así que bueno, empecemos con el proceso de impresión. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es importar el modelo. Lo organizamos de manera que pueda imprimir varios objetos al mismo tiempo. Agrego los soportes, usualmente yo los agrego automáticamente y luego hago algunas correcciones y me funciona bastante bien. Verifico pues que en la simulación todo esté correcto. El slicer que utilizo se llama Litchi, funciona súper bien, me permite además ver más o menos a escala cómo queda la impresión. Y no estoy contento, mando la impresión. Yo utilizo una Frozen Mini 4K, funciona muy bien, da muy buenos detalles. Una vez el modelo está terminado, lo limpio con alcohol al 95%, utilizo un limpiador ultrasónico y pongo el alcohol dentro de una bolsa cerrada porque de lo contrario podría generar un incendio, así que les recomiendo no poner alcohol directamente en la máquina ultrasónica. Bueno, lo que estamos viendo acá es ya el proceso de postcurado. Estoy poniéndole la luz ultravioleta para terminar de curar la resina que salió de la impresora 3D. Y estos huecos que ven a los lados son los huecos que dejé para que la resina salga, ya que si no quedaría atrapada y pues el modelo se rompe. Como pueden ver, tiene muchísimos detalles. Yo imprimí esto con una resina Sunlux, una resina muy barata, cuesta como unos $22-25 el litro. Es un poco frágil, pero si no van a manipular mucho el objeto, funciona muy bien. Lo malo de esta resina es que se encoge mucho, a veces las partes no encajan, como ven acá. Así que pues me toca lijarlas un poco. Una vez ya está todo el proceso de lijado hecho, inició el proceso de priming o imprimado, que consiste en aplicar una capa base al objeto. A veces hay problemas con esto, pero bueno, se aplica una capa base. Eso permite que la pintura en acrílico se adhiera mejor al modelo. Una vez está terminado el proceso del priming, yo le aplico una capa de barniz. Con el modelo en este caso es básicamente 90% color negro, pues voy a utilizar el primer como pintura y por eso le aplico el barniz encima. No es necesario aplicarle una capa de acrílico porque pues perdería muchos detalles. Para la parte del logo estoy utilizando una pintura acrílica roja. Me gustan mucho las pinturas de Vallejo, creo que funcionan súper bien. Esta pintura, si no estoy mal, es Vallejo Meca, que es un poco más resistente que la pintura normal. Esa pintura está hecha como para trabajar Gundams y objetos articulados que uno va a mover, entonces permite que la pintura dure un poco más de tiempo. Para la parte metálica utilicé unas pinturas de Alclad, creo que esta se llama Dura Aluminium. Y para pegar estas partes o estas piecitas del objeto utilicé un super glue o un pegante de estos rápidos que venden en cualquier supermercado. Acá, como pueden ver, las piezas a veces no encajan, quedan como estas diferencias, pues estos espacios entre pieza y pieza. Ahí debía haberla probado antes y lijado, pero pues como ya la había pegado, tuve que dejarla así. Para el arma utilicé también estas pinturas de Vallejo, Metal Color se llaman, y para el rostro hice varios tests, que son los que estamos viendo acá, antes de pintar la versión definitiva.
Para el rostro hago el mismo proceso, básicamente le aplico el primer, luego le aplico una capa de este color Barbarian, se llama, de la gama Air. La gama Air de Vallejo te permite utilizar el aerógrafo y no tienes que diluir la pintura. Funciona súper bien, incluso con pincel. Una vez tengo el color base, utilizo o hago unas aguadas con esta pintura acrílica diluida. La dejo secar, el color amarillo, le aplico una segunda capa, pero esta vez con el color rojo, y la voy secando con una esponjita. Mientras esto se va secando, empiezo a hacerle el maquillaje en los ojos. Al principio con aerógrafo, pero el rostro es muy pequeño, así que decidí pasar al pincel. Esto es muy complicado, este es el primer rostro que yo pinto. Y no sé, uno ve los videos de otros canales de YouTube que lo hacen muy bien, lo hacen muy fácil, pero a mí me costó mucho trabajo. En realidad los pequeñitos detalles son muy complicados de hacer y es muy fácil equivocarse y luego corregir toma un poco de tiempo. Para los labios uso el mismo color que utilicé para el logo de Cobra, la misma pintura Vallejo Meca. Y para los ojos utilizo un acrílico negro estándar. Estos acrílicos son mate, así que después tendré que aplicarle una capa de barniz brillante para que se vean más reflectivos. Para el rostro, en esta ocasión estoy utilizando acrílicos muy aguados. Sin embargo, lo que he visto que muchos artistas utilizan y es lo que estaba empezando a usar yo es maquillaje. Lo que vemos acá es la aplicación del barniz brillante. Esto hace que todo se vea más reflectivo. Lo aplico en los ojos, en los labios y pues en los dientes. Ahí el modelo se ve un poco extraño, pero una vez el barniz se seca un poco, baja un poco el reflejo y se ve mucho mejor. Solo me falta por pintar las gafas. Para eso de nuevo también utilizo un acrílico negro súper sencillo. Estas gafas son muy frágiles. Yo imprimí unas 3 o 4 gafas porque sabía que se me podían quebrar. Y eso fue lo que pasó. Terminaron todas rotas. El modelo final no tiene las gafas por eso. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que les haya gustado. No olviden por favor suscribirse y darle un like, eso me ayudaría muchísimo. Pues este es el resultado final, espero que les guste. Espero que tengan un buen día y nos vemos en un próximo video. Chao.